Hola amigos de Sin Barreras, ¿cómo están? Nuevamente nos reencontramos aquí en TV Perú. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, siempre por supuesto con temas sobre discapacidad para que toda la familia pueda aprender un poquito más. Veamos qué tenemos hoy en nuestros titulares. Hoy en el programa estaremos conversando con Roberto Bayón sobre la nueva alternativa de trabajo para las personas con discapacidad, el teletrabajo. Pero es una oportunidad de empleo que permite a las personas con discapacidad poder generar y ampliar sus competencias. Amigos de Sin Barreras, ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Roberto Bayón, el representante en el Perú de la Academia Internacional de Teletrabajo. Vamos a tocar un tema muy importante que nosotros, las personas con discapacidad, debemos de tomar en cuenta, el teletrabajo y la declaración de Lima. Bienvenido aquí al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el público que te sigue siempre, cada fin de semana. Y bueno, aquí contento de poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el teletrabajo y la declaración de Lima. Bueno, hace poco han tenido pues este evento tan importante internacional que se ha efectuado en nuestro país. Así es, fue el evento denominado Telework, que lo organiza la Academia Internacional de Teletrabajo. En este caso fue organizado con la Universidad Católica del Perú, aquí el pasado mes de noviembre. Y bueno, fue un evento maravilloso en el cual no solamente pudimos contar con representantes de todo el mundo, sino que hemos concluido justamente con esta Declaración de Lima. Cuéntanos un poco acerca de qué es la Declaración de Lima. La Declaración de Lima es un documento académico por esencia, pero también es un documento que genera compromisos y que contiene más o menos, en resumen, el trabajo que se desarrolló durante el Congreso en los cuatro ejes que hemos propuesto. En este caso teníamos el eje de inclusión social sin barreras, de inclusión social de manera responsable. También teníamos el eje de innovación tecnológica, porque es importante para la difusión del teletrabajo. Y también teníamos el eje capital social, la empresa del futuro, y el sector público y las políticas públicas. Entonces, estos cuatro ejes reflejan ejercicios de acción y estudios que se han realizado durante estos dos últimos años y que se han expuesto en el telework, ¿no?, durante los dos días. Y el último día ya se genera, obviamente, como resumen de todo esto, la Declaración de Lima, que es como la tendencia que va a tener el teletrabajo en los próximos años. ¿Y de qué forma el teletrabajo pues beneficia a las personas con discapacidad? Claro, el teletrabajo es una oportunidad de empleo que ya la hemos venido conociendo hace muchos años, no es nueva, pero es una oportunidad de empleo que permite a las personas con discapacidad poder generar y ampliar sus competencias, poder cumplir efectivamente con nuevas tareas, con nuevos objetivos y comprometerse con los ideales y los objetivos y beneficios que también genera para la empresa. Entonces es una forma en la cual ambas partes ganan, no solamente la empresa, sino también en este caso las personas con discapacidad. Claro, porque las personas con discapacidad definitivamente trabajando desde el hogar a veces es una gran facilidad porque no están gastando en pasajes. Aparte hay gente muy capacitada que puede realizar este trabajo desde casa, ¿verdad? Bien, nosotros hemos desarrollado en la academia en todos estos años, por lo menos en estos 20 años, algunos estudios importantes. Es justamente parte de la misión que tenemos nosotros y estos estudios han demostrado que las personas con discapacidad, las personas con habilidades diferentes, justamente son los nuevos telecapacitados. Y esos telecapacitados tienen todas las competencias, inclusive hasta algunos resultados bastante sobresalientes comparativamente hablando con algunos trabajadores normales. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen otras competencias y otras habilidades que han desarrollado en todo su trabajo. Y justamente es eso, el hecho que por el cual nosotros como academia nos sentimos comprometidos en la generación de nuevos estudios que permitan ir mejorando también la forma en la cual se entiende que estos van a ser incluidos socialmente dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, ahora definitivamente se necesita un trabajo articulado, supongo, entre diferentes ministerios para que puedan trabajar todo lo respecto a esto del teletrabajo, ¿verdad? Definitivamente. En el evento Telework que mencionabas hace un instante, nosotros tuvimos la oportunidad de contar con los tres ejes articuladores del teletrabajo, que son el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Ministerio de Transportes, específicamente el Viceministerio de Comunicaciones, que son los ejes que deberían trabajar multisectorialmente la estrategia, nacional que se debería generar sobre el teletrabajo. Si bien es cierto, la ley le da el liderazgo a un ministerio de manera
especial, eso no implica que los demás ejes también estén presentes, porque es así como ha ido el teletrabajo creciendo en otros países. Tenemos las experiencias hermanas del país de Colombia, de Costa Rica, de Argentina, de Brasil, que las conocemos muy cercanas y donde, bueno, el teletrabajo ha tenido el impulso debido justamente por esa articulación multisectorial, ¿no? ¿Y cuánto tiempo demoraría esto para que realmente podamos trabajar de una manera, pues, conjunta para que las personas con discapacidad tengan una nueva opción de trabajo? Bueno, definitivamente nosotros contamos ya en el país con varias condiciones ya ganadas. Tenemos nuestra norma, tenemos el reglamento, tenemos la política nacional, la política pública nacional que la promovió el Ministerio de Trabajo, tenemos el Pacto Nacional que se suscribió también en 2016, tenemos ahora ya esta Declaración de Lima que es como que complementa y da el sentido del contexto para que el teletrabajo ya sea simplemente una cuestión de toma de decisiones. Las empresas tienen que creer, como te comentaba, tienen que generarse esa confianza y comenzar a creer en esta nueva modalidad de teletrabajo y así brindar obviamente estos beneficios que se generarán y se repiten de manera especial para las personas con habilidades diferentes, ¿no? En ese sentido, las personas con habilidades diferentes o el trabajo de estas personas permitirá también cumplir con las cuotas que ya la ley de discapacidad obliga que tengan, ¿no? Entonces, a través del teletrabajo, las empresas van a poder cumplir con esas cuotas y van a poder, en ese sentido, digamos, tener mejores resultados para todos. Roberto, de verdad, un gusto de haberte tenido aquí en el programa. Hemos aprendido un poco más acerca de teletrabajo y de verdad que se necesita un trabajo conjunto, ¿no? Y yo creo que esto va a ser muy importante para todos nosotros, para las personas con discapacidad, especialmente para aquellas que tienen la posibilidad de trabajar desde casa. Va a ser una oportunidad muy grande y ojalá que muy pronto nos traigas muchas novedades aquí a Sin Barreras. Agradecerte simplemente por la invitación a todo tu público también y a las personas con discapacidad, decirles que la Academia está comprometida con el desarrollo del teletrabajo. Nosotros en nuestra declaración hemos generado no solamente recomendaciones, sino líneas de acción que son las que nos van a permitir generar los resultados concretos para todos ustedes. Bueno, y si las personas con discapacidad quieren enterarse un poquito más acerca de lo que es teletrabajo, ¿a qué página pueden ingresar? Tienen que escribirnos a la página de la Academia, y no solamente en las redes sociales también, que es el Facebook y Twitter, pero en la página de la Academia, que es www.fidt.org, que es la página de la Academia Internacional, y ahí vamos a conocer obviamente todas las novedades del teletrabajo. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más en Sin Barreras.